Ando acelerado y se me olvidan las cosas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada más, bájale tantito. Ah, ¿cómo están? Estoy feliz de la vida de estar aquí con una amiga que nos hizo el favor de venir esta vez, esta tarde. Ella se llama Paola González. Ella vino esta tarde porque encontró el programa dentro de las redes sociales, se puso en contacto con todos nosotros, porque fíjense que ella trae un caso muy especial, pero antes de que iniciemos con la querida Paola, quiero presentarle a mi queridísimo Manny Viramontes, que se encuentra desde la ciudad de Mexicali, Baja California. ¿Cómo estás, Manny? Hola, ¿cómo están Paola y Artemio? Un gusto saludarlos desde esta bella que cautivó al sol, absolutamente Mexicali, Baja California, para el mundo. Hola, Manny, ¿cómo estás? Muy bien, bendito Dios, pues aquí andamos, pujantes y atrevidos, esperando unas notas maravillosas de espectáculos, chismes y demás. Así es, mi Manny. Y es que fíjate que Paola se contactó con nuestra productora, con Anita Jurado, que la tenemos ahí, que le mandamos un beso, al igual que a Javier Almaral y a Eddie Jaimes, nuestro director general, allá del canal de Must TV. Por favor, recuerden antes de que empecemos este programa que estamos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, en Twitter, en Instagram, obviamente en Facebook, en Spotify y en todas las redes sociales para que nos compartan, para que vean este programa. Y es que ella decidió venir con nosotros, mi querida amiga Paola González, que está aquí sentada junto a mí, esta empresaria, porque, ¿qué crees, Manny? Algo impresionante. Fíjate que ella vivió un desfalco terrible por parte de un señor que se ostenta como escritor, escritor internacional. Su nombre es Antonio González Rivera y Río. A ver si nuestra productora Anita Jurado nos puede poner la fotografía de este señor, que ahorita mismo van a ver en pantalla. Mira, es este sujeto, esta persona que se llama Antonio González Rivera y Río. Él, bueno, pues lo conoce el público porque escribió un libro un poco extraño, el nombre, que se llama Hitler, mi padre. Este libro de editorial HarperCollins, que está a la venta, que cuesta 224 pesos, que está a la venta principalmente en redes sociales, pero bueno, no le vamos a hacer publicidad a su libro, sino aquí lo que queremos hablar es de, pues, una situación que viene aquí a manifestar mi querida Paola González, esta empresaria mexicana triunfadora, que desgraciadamente, como ella nos va a contar en un momento, pues fue víctima de este señor, según sus palabras. Aquí tenemos una denuncia completa que la tengo a disposición de cualquier persona, la voy a tener yo guardada dentro de nuestros archivos especiales, donde tenemos no solamente esto, sino de todo lo que hablamos y sustentamos aquí en este programa, ¿cierto o no, Manny? Que sustentamos toda la información que tenemos con bases. Yo aquí la voy a tener guardada, esta copia específica para cualquier persona que nos hable o que tenga una inquietud acerca de este señor llamado, que se ostenta como escritor, Antonio González Rivera y Río, que escribió este libro acerca de Hitler. Que qué raro que haya una persona que en estos momentos escribiendo de este personaje tan terrible en la historia, pero Exacto. bueno, él tendrá sus motivos de por qué él escribió acerca de Hitler. Y bueno, pues aquí tengo esta denuncia, perdón. Paola, bienvenida a este programa, te damos la bienvenida tanto Manny como yo, y te queremos agradecer que hayas tenido la confianza de escoger este medio para hacer esta denuncia pública, porque al parecer de parte de este señor que estamos viendo en pantalla, Antonio González Rivera y Río, que se ostenta como escritor, tuviste una situación muy complicada. Sí, mira, de antemano muchas gracias por el espacio. Te cuento un poco. Yo conozco a Antonio porque es vecino de la calle donde vivíamos. Él le daba clases de francés a mi hija y vendía crepas en la esquina de la casa. Entonces, la verdad es que empezó a darle clases a mi hija porque pues yo lo veía siempre con los mismos padres y que lo veía necesitado de dinero y sus papás, y le abrí las puertas de mi casa. Le estaba dando clases de francés a mi hija y bueno, él en este tiempo se viaja a París y a Japón y me dice, la verdad es que yo sí le pregunté, oye, ¿cómo le haces? Porque pues los vuelos, o sea, son carísimos. Pues sobre todo porque tú lo que entiendes que digas que era una persona que económicamente no se Sí, veía bien. no tenía muchas posibilidades. Entonces él me dice que tiene un familiar en una aerolínea y que me puede, como a él le consiguen boletos muy económicos, que también a mí me pueden conseguir boletos con un 30-40%. Pero antes de que lleguemos a ese punto, tú lo conoces porque aparte de que era tu vecino, dices que vendía crepas. Sí, a la vuelta de la casa. Tenía un puesto ambulante. Sí, Un puesto en la ambulante. calle. Entonces,
Él me comenta que esto es en Tlalnepantla de Valle. Sí, en Valle Dorado. En Valle Dorado, ahí en San José vivía y daba las cremas a la vuelta.